aquí, no, aquí, así, no, aquí. Lo de deporte está limpio, pero igual. Cafelito de sábado, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a Los Ángeles. Si acabas de aterrizar en este vídeo, nosotros aterrizamos anoche de Tulum. Hemos estado una semana de vacaciones en el Caribe, o sea, como lo quieran llamar, ha sido increíble. O sea, parece como que nunca nos hemos ido, pero a la vez parece que hemos vuelto, no sé, como si hubiéramos estado allí viviendo. Ha sido súper guay, si no habéis visto el vídeo anterior, id a verlo porque ha sido mágico, os prometo. Anoche llegamos a casa bastante tarde, como que aterrizamos a las 9, pero entre que llegamos y no llegamos, llegamos a las 10 y pico a casa. Pedimos hamburguesas para cenar, raro en nosotros porque no solemos pedir comida tan a menudo y no solemos pedir hamburguesas, sobre todo para cenar a las 10 y pico de la noche, pero nos apetecía un montón y era como el vibe. Estamos volviendo de hartarnos de tacos y estamos entrando a Estados Unidos a comer hamburguesas. Total, que llegamos, nos pedimos nuestra hamburguesa, acostamos a Noah, nos comimos nuestra hamburguesa y nos hemos levantado con nuestro hijo a las 5 y media de la mañana, Pau. A las 6 yo le he dado el pecho, ellos se han levantado a las 6 y pico, yo me he quedado durmiendo hasta las 7, 7 y algo, y a esa hora nos tomamos nuestro primer café, que volvemos bastante desintoxicados del café o desenganchados del café, porque, o sea, ni siquiera nos hacía falta, en plan de, quiero el café. Era como más como que echábamos de menos tomarnos el café en nuestra casa, porque el café como en la casa es que no sabe en ningún otro sitio. Y especialmente en Tulum, la comida ha sido un escándalo, pero el café ha sido bastante regulero. Pocos sitios hemos encontrado que nos encante, principalmente porque no tenían leche de avena, y segundo porque cuando bebes café con leche vegetal, la leche es key para el café, porque si es leche de soja te cambia el sabor, si es leche de coco te destroza el café, si es leche de avena, dependiendo de qué leche, te puede ser muy dulce o puede estar buenísima, si es leche de almendra, es como que cambia, ¿vale? Y esta mañana nos tomamos uno por gusto, desayunamos y no hemos puesto, no sé si veis la lavadora, esta, he puesto una de color, una blanca, una negra y ahora me falta la de Noah y ya están todas las maletas quitadas del medio, hemos aspirado porque nos hemos traído arena del Caribe, o sea, como que la casa está perfecta, la casa está en plan a gusto a las 11 de la mañana. Y buenas noticias es que ahora nos traen a Gigi. También cosas que han pasado, si acabas de aterrizar, es que tuvimos un accidente de coche hace como 2-3 semanas, ya es que ni lo recuerdo porque parece que el tiempo, parece que hemos entrado en un, no sé, parece que han pasado meses, semanas, no sé. Y no tenemos coche todavía, entonces para no ir a Laguna Beach a recogerla y teníamos que alquilar un coche, para no hacer todo eso, los amigos Inma y Bren nos la van a traer. Que Pau va a ir al súper de aquí al lado, porque también dejamos la nevera y todo vacío, para comprar zanahorias, cebollas, ajo, no sé cuánto, y así podemos hacer un sofrito para una pasta buena. Ya iremos a la compra, pues creo que mañana ya alquilamos coche, porque el lunes yo ya tengo que ir a trabajar y necesito el coche. Tengo muchas cosas que contaros de Tulum, pero hasta que esté más tranquila, en plan de que no tengamos prisa, que nuestros amigos llegan en una hora y así, hasta que no esté yo en plan de que diga, me quiero explayar. Pues ya os contaré, si no en este vídeo, en alguno de los siguientes. Pero eso, bienvenidos, gracias a todos por haber seguido nuestra aventura caribeña por Instagram. Estoy, os prometo, es como si por parte fuésemos medio mexicano, medio caribeño, o sea, como si fuimos al aeropuerto y sentíamos como que vivíamos allí, no sé, fue una sensación súper extraña. No me enrollo, voy a ponerme al lío. Pavos los espárragos. Buenos días de sábado, hace una semana que estamos aquí ya.
He ido a dar clase un día porque no me quedó otra, otro día me pudieron cubrir, he estado haciendo cosas por la casa, he estado cuidando de Noah, he más o menos editado el vídeo del viaje, he estado haciendo otras cosas, pero he estado mala, o sea, se ve que me traje un souvenir de México y he estado mala, resfriada, con muchísima tos. Ayer ya estaba mejor, pude ir a dar clase, que tenía clase por la tarde, y esta mañana tengo que volver a dar clase, así que nada, son las 7 de la mañana, estamos listos para salir de casa, voy a prepararme un café. Me va a llevar Pau porque hemos alquilado un coche, es un Tesla. No he conducido desde, entre viaje y historias, no he conducido desde que tuve el mini accidente. No me da miedo, pero tampoco tengo ganas de conducir un coche, especialmente un coche que no es el mío, y eléctrico. Y justo lo alquilamos ayer porque ayer nos iban a devolver nuestro coche y al final no nos lo devolvieron, no nos lo van a devolver hasta el martes, y resulta que yo trabajo viernes, sábado, domingo, lunes y martes, así que tuvimos que alquilar uno a última hora y el único que había era un Tesla, porque fuimos a como un, en vez de una tienda de alquiler de coche, es como un taller que hace también como entregas de alquiler de coche. Entonces habíamos alquilado uno más barato. Cuando Pau llegó allí le dijeron que no tenían el coche porque lo alquilamos en el mismo día y le dieron un Tesla. Así que él está súper contento, yo estoy contenta también, pero no he tenido tiempo de probarlo porque ayer fui a dar clase por la tarde y luego tuvimos amigos cenando en casa, así que no he tenido tiempo de probarlo y no quiero probarlo y yendo a trabajar y llegar tarde y que pase algo. Así que nada, calcetines preparados, leggings puesto, café en marcha. Aprender a conducir el coche, así que hemos salido de la autovía y voy a llegar a casa. Si aquí no hay, no hay mando. No hay mando. ¿Existe el mando? ¿Dónde está el mando? ¿Se le doy a acelera? No. No, me pone shift. Ah, este es el mando, ¿no? Sí, aquí tienes las marchas, ¿vale? Arriba del todo, eso es marcha atrás. Mira, es pulsar del todo para arriba, marcha atrás. Pulsar del todo para abajo, para... ¡Opa! Y sí, primera clase práctica conseguida. ¿Y el freno? Es igual que siempre, ¿no? Sí, dejas de acelerar, deja de acelerar. ¿Ves cómo frena? ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Amazing! The future is here. ¡Nice! Sí, yo creo que sí que puedo ir a clase yo sola. A mi Tesla. Alquilado. ¿Frena solo? Frena solo. ¡Qué bestia, tú! Pero eso, puedes conducir casi todo con un pedal nada más. Mira, pam. ¿Qué has dicho? Mira, pam. Pam, un pam. Stop. Levantas el pie. Quieto, parado. Necesitas continuar. Aprietas. Y ahora vamos a intentar aparcar. Date una vuelta más. Vamos a entrar en casa, no, hombre. Pau, tengo hambre, tío. Que tú no entiendes que tengo hambre, que no, que no. Que no me da. Tío, tengo mucha hambre, Pau. En práctica. Ok, seguimos por aquí. Intermitentes son iguales, ¿no? De acercar como del todo para arriba. Sí, sí, ya he visto, es que se entiende. Se le da solo un poquito. Sí, this way. Unas horas más tarde, son las 12:30 y vengo que crujo de hambre. Esta mañana tuve mi café, que está todavía aquí ya vacío, los restos del desayuno de Noah. Siguen aquí en la mesa tal cual porque es que acabamos de entrar por la puerta. Y le estaba diciendo a Pau, qué bien nos viene, esta semana hemos hecho compra pequeñita porque hemos estado sin coche, o sea, literal, el Tesla lo tenemos desde ayer. Entonces hemos hecho compra pequeñita, qué bien me viene estar colaborando con HelloFresh en este vídeo, que me haya llegado su paquete de comida esta semana. Tenemos opciones para comer sin tener que ir a la compra, después estar toda la mañana por ahí y todo, es como un gustazo llegar a la casa y tener el menú listo. Entonces en el menú de restaurante de hoy tenemos ensalada de rúcula, granos como tipo arroz y así, y garbanzos al limón, muy rico. Luego tenemos
sopa de verduras como una olla, la italiana, ¿no? Como muchas cosas puestas en una olla y se hace solo. Eso es muy típico americano, de lo echas todo en una olla y se hace solo. Es como muy cómodo. Bulgur bowl, como ensalada griega. Lleva garbanzos, lleva hummus. Mirad qué pintón. O sea, probablemente sea este el que comamos. Y luego tenemos meatball tofu con limón picante. Con brócoli y arroz también muy listo. ¿Qué te apetece, Pau? Hemos elegido el bol griego y básicamente cómo funciona HelloFresh es que ellos te mandan a casa una caja con las bolsitas que tú pidas, o sea, con los menús que tú pidas. Entonces nosotros hemos pedido 4 para 2 personas. Cada menú te viene con su bolsita y los ingredientes para que tú te prepares el menú. Entonces nada, nos vamos a poner a preparar esto porque os digo, estamos rugiendo de hambre. HelloFresh ha estado por Estados Unidos desde hace un montón de tiempo y lo llevaron a España creo que el año pasado, y básicamente cómo funciona es que ellos tienen como un menú semanal en el que tú puedes elegir, aparte puedes elegir quiero comida para 4 días o quiero comida para 5 días y vamos a ser 2 personas o vamos a ser 4 personas, entonces la comida te viene, o sea, los ingredientes te vienen ya como contados para, dependiendo de cuántas personas son, y tú puedes elegir el menú cada semana y te llega en 3-4 días, lo tienes en casa. Tienen platos desde $3.99, la ración súper, súper barato, o sea, te es más barato muchas veces que ir a la compra por si luego se te ponen las cosas mal en la nevera, y por supuesto mucho más que pedir online, que muchas veces pues eso, nosotros ahora que no tenemos coche y el súper nos pilla más lejos, como lo más fácil, porque tenemos que darnos un paseo, porque tenemos que ir en Uber, lo que sea, lo más fácil es pedir a domicilio. Sin embargo, si tienes esto en casa es como sota, caballo y rey. Tienes pescado, tienes carne, tienes vegetariano, tienes pesquetariano, tienes recetas para familias, tienes recetas healthy fit, tienes recetas como rápidas, de hechas en 20 minutos, o sea, que tienen como para todos los gustos, básicamente. Ahora nos toca hacer la ensalada griega. La ensalada griega es una de mis recetas favoritas de todos los tiempos, o sea, súper refrescante, súper crujiente, te quita como las ganas de eso porque es crujiente con el pepino. Así que voy a prepararla y montamos los bowls. ¿Listos para comer? Aprovecho para dejaros por aquí mi código de descuento, también el link a la página web de HelloFresh de España en la cajita de descripción. Y nada, me callo y a terminar de comer. ¿Te has bebido tú tu café? Sí. Hace mucha gracia hablar con mi padre. Ok. ¿Cuánto crees que tardan en cortarte el pelo? ¿45 minutos? Vale, pues yo me doy una vuelta con Gigi y con Noah. Mira, papá, Noah. Hola Gigi. Pero. ¿Qué pasa contigo, chiquita? ¿Eh? Ese es el edificio donde vivíamos antes. ¿Lo han quitado? Había un cartel antes y ha ido Pau a ver qué pone el cotilla. Pero se ve que lo han quitado. ¿Recordáis este parking? El día que dimos a luz. Bueno, el día que fuimos para el hospital. No, aquí vinimos antes de tenerte, gordo. Sí, bonito. Vamos. Ven. Vamos. ¿Cuántos momentos aquí, Antes de la vida con Noah? Oh,
vamos a vestirte? ¿Qué tiempo hace hoy en Los Ángeles? Ahora mismo en Los Ángeles, California. Hay 13 grados Celsius con cielos despejados y sol. ¿Qué le ponemos a Noah? ¿Vamos a vestirte? ¿Sí? ¡Noah! Coge los calcetines, sí. Muy bien. Vamos. ¿Te tiras en la cocina, gordo? ¿Está a gustito ahí? ¿Está a gustito ahí? Ven, toma el calcetín, vamos a hacer la cama, ven. Oye, sal de ahí, Noah. No. Es domingo. Y tengo una tos de fumador. No os puedo explicar. Me dice mi amiga, la llamo esta mañana y no dejaba yo de toser. Y ya no estoy resfriada ni nada. No tengo otro síntoma más que un tozarrón, que es que no lo entiendo. Me habéis dejado muchos mensajes en Instagram diciendo que lo mismo, que habéis estado resfriada y que la tos os ha durado. Y ayer en el estudio me lo dijo otra persona. Pero realmente creo que medio se me había curado. Y ayer dar tres clases seguidas, o sea, forzar tanto la voz, desde ayer es cuando me ha vuelto el bozarrón. Estoy bebiendo agua, me compré caramelo hace unos días, así que voy a tomarme un caramelo. Pero bueno, os cuento, hoy es un día muy especial para Pau porque con su bonus de este año se ha comprado una bici de carretera. No os puedo explicar lo contento que está con su bici. Como sabéis, Pau va al trabajo en bici. Tenía ya una bici buena. Supongo que no tan buena como la que tiene ahora, pero bueno, está emocionadísimo. Y hoy se ha ido no de carretera al trabajo, sino que se ha ido de excursión con el marido de mi amiga, que también casualmente va en bici, así que bueno, vamos a verlos, se han ido a las 7 y vamos a verlos a las 9 y media, 10, en un sitio que nos gusta a nosotros mucho para desayunar y se lo vamos a enseñar a ellos, así que me voy a poner en ruta, está en coche, o sea, está como, no está donde, por donde nosotros vivimos. Deseadme suerte porque voy a coger el Tesla sola. Lo he preparado a Noah, me he preparado a mí, me tomé un café esta mañana, he puesto una lavadora, que por cierto, ahora que lo digo, tengo que poner la secadora antes de irme, y nada, voy a llevarme cosas tipo... Llevo sujetador de deporte debajo, pues me voy a llevar el legging porque esta tarde tengo que dar una clase a las 3 y media. Por si, por lo que sea, nos hacemos pelota por ahí, pues no tener que estresarme con no llevo ropa, sino que ahora llevo esto y unos calcetines que siempre tengo en el coche. ¿No? Me he quedado sin tarjeta de la memoria. No tengo en el coche porque no es mi coche, pero sí tengo en la entrada. Así que ahora cojo los calcetines. Un bolso que me ha mandado Cézanne, no sé si conocéis la marca, pero es una marca francesa con cosas ideales, súper monas. Estuve en la tienda cuando fuimos a París y me compré una cartera, me compré una colonia. Me han mandado varias cositas, estoy súper emocionada y el bolso ha sido como mi salvavidas, porque así no tengo que llevar la riñonera que llevo siempre. Realmente tengo problemas para comprar bolso porque casi todos son de piel. Y los que no son de piel, pues supongo que me cuesta encontrar uno que me guste, que sea el tamaño que quiero, que... Al final, para mi día a día, la riñonera es súper cómoda. Pero este, mirad qué monada. No le hagáis caso al mueble este de aquí, que me he puesto un año después a intentar arreglarlo. Me puse anoche, muy buena hora. Mirad qué monada de bolso. Súper mono hecho, o sea, me encanta que puedas esconder esto y llevarlo así. Que me encanta. Y al final es como un poco riñonera. Lo que pasa es que tiene forma de bombonera. Me parece monísimo. Y para mi estilo, así que no es súper... Bueno, vale como para ir súper arreglada, pero para no ir súper arreglada, también creo que muy mono. Me voy a poner las Birken y andando. Con gusto que no hay nadie en la carretera, ¿no?
acabo de llegar a casa, son las 12 de la mañana y me cundió un montón, porque en el camino de ida y de vuelta, en el camino de ida he ido escuchando un podcast y en el de vuelta he ido ensayando mi clase. Ya os he dicho que me había cogido una de las que he hecho anteriormente, tengo como una librería de clase. Hoy doy a mediodía y mañana doy por la mañana, cubro a una mujer, o sea, a una compañera. Entonces, como que no es mi público habitual, no son mis tardes, voy a dar una de las que ya he dado anteriormente y solamente me la he tenido que leer. Y eso me ha sido suficiente como para venir practicándola en el coche de venida. Así que nada, ahora que mientras Pau llega y no llega, yo tenía como 23 minutos, porque ahora hay más tráfico que esta mañana. Esta mañana hemos tardado 15, no ha llegado, o 16, algo así. Ahora tenía como 25 minutos y Pau tenía 40 minutos en bici. Entre lo que él llega y no llega, me voy a poner a editar. Y ayer fuimos al Home Depot, porque si sois nuevos en el canal, hace mucho, o sea, en mayo del año pasado, hace un año, me encontré un mueble en el Facebook Marketplace por $10. Y le dije a Pau, justo nos íbamos a mudar a esta casa y le dije, o sea, que justo fue la semana de antes, literal, que estábamos haciendo caja. Le dije a Pau, o sea, es perfecto para la casa, para justamente donde está. Total, que le quité la pintura, después de quitarle la pintura me di cuenta de que llevaba como madera pegada. Se llama en español esto, sé la palabra en inglés, pero no la sé en español. Total, que lo quité todo y lo dejé tal que así. La cosa es que luego no lo lijé porque me gustaba que estuviera así como estropeado. Ya no tiene pegamento ni nada, ¿no? Total, que ayer al teñirlo, porque claro, la superficie no está lijada, entonces creo que me va a tocar volver a lijarlo, que ya en nada, o sea, ya no va a ser tanto trabajo como antes. Porque antes estaba literal capas y capas y capas de pintura. Parece súper mono, ¿qué os parece? Esto fue ayer porque no me aguantaba las ganas y fue ayer literal por la noche, o sea, ya estaba nueva durmiendo y todo. Igual eran las 8 o las 9 de la noche, pero ahora no tengo tiempo para eso, tengo que editar. Otra cosa que necesito hacer es coger una clase. Tengo aquí una librería de clases antiguas y esto es lo que creo que me voy a... Esto es lo que creo que voy a hacer. ¡Vámonos! ¡Ups! ¿Me has traído mi este? Me voy al estudio. Multicolor. ¿A alguien más le da miedo ir al parking sola? Porque a mí siempre me da miedo. Ahí estoy recogiendo a Pau, a Gigi y a Noah, que han venido al parque. ¡Buru! ¡Buru, buru, buru! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Este es uno de mis desayunos favoritos. Es como avena, pero viene fría. Oh, está buenísimo. Y siempre le pongo un poco de fruta extra. Y ya me han robado el otro plátano. Toma. Vale, a desayunar. Vamos al sol, ¿no? Si vienes con mamá al sol. Mire, mi Gigi. ¿Me deja sentarme, Gigi Nix? Qué gustazo esto. Siento que este vlog está siendo un poco
de correr de un lado para otro, pero es que es como está siendo el día literal. O sea, he estado editando el blog que he subido hoy, que es un blog de 33 minutos de Tulum, y no incluye todo el viaje de Tulum, pero es que era demasiado largo, entonces lo he cortado ahí y habrá una segunda parte que vendrá después de este blog, porque ya tenía esta colaboración cerrada para este día. He estado editando eso, he estado subiendo el vídeo, he estado preparando mis clases de esta tarde, porque he dado clase esta mañana, pero doy clase esta tarde. Y ahora, bueno, hemos pasado de dos siestas a una siesta. Dormía de 11 a 2 y son la 1 y media. ¿Cómo puede ser la 1 y media? Pensaba que tenía muchísimo tiempo, incluso quería hacer yo deporte. Pues una cosa me ha llevado a la otra. Y nada, voy a hacer HelloFresh otra vez. O sea, qué alegría tener esto y no tener que pensar absolutamente nada más. ¿Dónde están los cartoncitos? Voy a hacer Vegan Spicy Lemon Maple Tofu, que básicamente es un bowl con arroz, tofu con salsita y limón. Y encima es picante, o sea, mejor que mejor. Y lo que os dije en el día de ayer, instrucciones a tope, así me puedo poner en pum 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 y no tener que pensar absolutamente nada, porque me gustaría que me sobrasen como 15-10 minutos para descansar, aunque sea un ratillo en el ordenador, porque luego ya se me despierta Noah y de ahí ya me voy a barre. Esta semana está siendo así, mañana también, mañana trabajo mis horas normales más una privada y el miércoles vuelvo a cubrir a otra compañera, entonces es como que he estado 6 días seguidos en el estudio, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Sí. Este plato, o sea, que es que parece de restaurante. Hoy no tenemos mesa para comer porque anoche, ayer por la tarde noche, me puse con el mueble y no grabé por la ansiedad de no va a salir bien, no va a salir bien, no va a salir bien, que lo grabé un poco. Me encanta cómo ha quedado, ahora os lo enseño bien, pero básicamente todo lo de los cajones está fuera y no me ha dado tiempo a guardarlo porque esta mañana me fui temprano. Cuando volví me hice cargo de Noah, pues nada, estuvimos jugando, desayuné toda la pesca, reorganicé un poco por aquí, por la casa. Poco, o sea, la cocina, porque esto mirad cómo está. En cuanto se acostó, que ya lo hemos cambiado este fin de semana de dos siestas a una, acosté a las 11, ahora mismo son las 2, se acaba de despertar, lo está sacando Pau. Cuando se fue a dormir, me puse a editar el vídeo que he subido hoy, que es el primero de Tulum, que es 33 minutos de vídeo, pero es que os prometo que es que no me voy a dejar nada fuera. Y pensaba hacer un solo vídeo, pero a ver segunda parte porque grabé mucho, porque es que había muchas cosas bonitas que grabar y es como ha sido tan especial para nosotros que como que lo quiero tener para siempre, ¿vale? Todo ese vídeo. Y luego después me puse a editar mi clase esta tarde, porque esta mañana fui a dar clase, pero esta tarde también voy. Y mañana también voy y el miércoles también voy. O sea, llevo yendo seguidos desde el viernes. Y claro, no es solamente el tiempo que pasas en el estudio, es todas las clases que te tienes que preparar. Así que bueno, este vídeo está siendo un poco caótico, que mi vida estos días está siendo también un poco caótica. Una cosa detrás de la otra. También me gusta, pero evidentemente para grabar pues se me hace un poco más pelota. Y nada, son las 2 y a las 4 y media estoy andando otra vez. Que por cierto, os tengo que hacer un review del Tesla. Me encanta, qué cosa más cómoda y más fácil. Lo único que no me gusta es que es muy bajo. Para salir y montarte me gustan más los coches altos. Me acuerdo cuando estaba embarazada que me costaba bajarme del mío. No puedo pensar lo que puede ser bajarte embarazada de un coche tan bajo. Como difícil, pero bueno, me encanta. Voy conduciendo súper contenta. Parezco una mamá de Los Ángeles total con este coche. ¡Hola! ¿Tiene hambre? Son las 9 y 16 de la noche. Me he pegado un maratón de editar. O sea, básicamente he editado este vídeo entero. Desde que llegué de barre, acostamos a Noah. Y hasta ahora he estado editando. O sea, le he dicho Pau, me queda un poco, pero vamos a cenar porque se está haciendo súper tarde. 9 y cuarto. Pensaba que no tenía vídeo. Llevo 25 minutos de vídeo. Y todavía no. ¿No es tarde? ¿A 9 y cuarto?
¿Para cenar? Para mí es tarde. O sea, seguramente tengáis hoy mismo un vlog de 30 minutos o más. Espero que lo estéis disfrutando. O sea, me acuerdo de que estaba grabando vlog cuando he probado esto y le he dicho, Pau, tienes que copiar esta receta. Es de HelloFresh también. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Ensalada de garbanzos con, no sé. O sea, lleva también arroz, lleva pepino, lleva... O sea, súper, súper, súper rica. Con hojas, con... Te gusta el crujiente a ti, ¿eh? A mí sí. Esta parte yo creo que sacia un montón el crujiente. Es algo que mencionas mucho de las ensaladas. Ahora que tengo paz mental de que realmente sí que he ido grabando, pero es que como que he estado a tantas cosas, ¿no te das la sensación de que, desde que volvimos? No, estar malos ha sido un parón, pero luego es bum, 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 bum. Sí, también es que tú has hecho muchas más clases desde que has vuelto. Sí, y buscar, ¿no? En plan eso, en plan de que pago este con Noah, como no tenemos a nadie más, como buscar todo o intentar dar la talla con todo, sacar allí y estar con Noah. Jugar con Gigi, jugar con Noah. Sí, en plan el trabajo, estudiar, mantener la casa más o menos, porque ya estoy viendo cómo está la casa. La verdad que estos días HelloFresh está... ha entrado muy, muy bien. Ja, hemos comido HelloFresh, ayer comimos HelloFresh, estamos cenando HelloFresh. Nos ha ido muy bien, todavía tenemos pendiente ir a la compra. Os dejo en la cajita de información el link a los menús de HelloFresh en España. Os dejo mi código también en la cajita de información. Os recuerdo que podéis conseguir platos por menos de 4 dólares la ración. O sea, como por 3 y poquísimo la ración. Así que aprovechad, no seáis tontos, y comprad lo que para mudanzas, viajes, averías en el coche. Mirad qué bien viene. Para el día a día. Uh-huh.